Por ejemplo, me cogió, nos fuimos a Conteo y quise tirarle un picheo y yo se quedó. Y él se quedó. My plan against him and everybody is just attacking from the beginning. He took me deep into the count, and at the end, I just tried to make a pitch, and I left it down the middle. Overall, though, did you feel pretty good about how you were able to perform outside of what he was able to do? Tú estás bastante contento, además de esas dos, situaciones, de la manera que pudiste lanzar el resto del juego. ¿Qué te digo? Estamos trabajando para eso, ¿me entiendes? Para nosotros competir. Cada vez que pase algo, vamos a agarrar y dejar pasar eso y sigue hacia adelante, atacando la zona de try y tirando para adelante para llevar el juego hacia más allá. That's the plan. And as a pitcher, you just have to turn the page and continue to compete and just do your best for the rest of the game just to give the team a chance to win. Did you feel yourself pretty balanced today in terms of 7 strikeouts, but also a career high in flyouts generated too? Te sentiste hoy bastante balanceado en cuestión de que diste 7 ponches y también te dieron mucho fly ball al outfield. Sí, como te digo, ¿me entiendes? Yo todo el tiempo estoy trabajando eso, ejecuté buenos picheos, lo estaba logrando y ejecuté ahí lo que era con los ponches. Estaba tirando muy buenos picheos y muy agresivo bajo mí, eso me ayudó mucho. Yeah, for sure. That's a product of good execution with my pitches and, you know, attacking the strike zone and just continue to compete.